Don Sebastián Flores Canales, jura o promete observar la Constitución y las leyes y de cumplir con fidelidad las funciones propias de su cargo de concejal de la comuna de San Vicente? Sí, juro. Bueno, primero saludar a todos quienes siguieron esta transmisión, ¿cierto?, de esta importante ceremonia. Contento, expectante y con principalmente el norte de dar cumplimiento y cumplir con las expectativas que la gente depositó en nosotros. Nuestro desafío no es menor. San Vicente, ¿cierto?, está inserto también en cambio a nivel país. Chile está en un proceso de reconstitución, en la cual estamos redactando nuestra Carta Magna que nos va a regir como sociedad por muchos años. Por lo tanto, como consejo, tenemos que estar en dos frentes. Por una parte, dar cumplimiento a los desafíos, problemáticas locales que existen, ¿cierto?, a los requerimientos que los vecinos tienen. Y para eso vamos a estar atentos, ¿cierto?, para poder intentar cumplir cada uno de aquellos desafíos. Pero por otra parte, ¿cierto?, estar siempre en el contexto a nivel nacional. Es decir, hay cambios que vamos a estar, San Vicente va a estar atento a aquello. Y como Consejo Municipal es el gran desafío. Intentar que San Vicente siga avanzando al acorde como también está avanzando Chile y poder seguir avanzando en un desarrollo para nuestros vecinos. Eso creo que es lo más importante, continuar con este desarrollo que ha sido permanente e intentar, ¿cierto?, cumplir tantos desafíos que son crecientes y como consejos tenemos que estar atentos a poder cumplir cada uno de aquellos.